Bien, buenas tardes. Aquí estamos ahorita. Vamos a dar un par de minutos, un minuto y medio para que entremos así todos y luego empezamos. Ok, ahora sí, buenas tardes. Vamos a comenzar con lo que estamos. Entonces, nos encontramos actualmente dentro de la clase de álgebra lineal numérica repasando unos cuantos conceptos de álgebra lineal y alguno que otro concepto expandiéndolo un poco. Entonces, habían quedado de asignaciones unas lecturas, las cuales vamos a ir revisando de forma tranquila, vamos a ir viendo unas cuantas cuestiones de interés. Van a haber algunos lemas o teoremas, los cuales no voy a escribir o a mencionar a menos que sean necesarios. Sin embargo, a pesar de eso, pues como son resultados de la teoría, pues igual vamos a hacerlos en la clase, aunque no los escribamos explícitamente. Entonces, de la primera parte de subespacios y espacios vectoriales, ya conocemos la definición como tal, pero hay un ejemplo que vale la pena de resaltar, que es que para n mayor o igual que 0 podemos definir el espacio vectorial pi sub n, que va a ser la notación que vamos a estar utilizando para el espacio vectorial de los polinomios de grado a lo más n. Es decir, que en este espacio vectorial están todos los polinomios en una variable de grado como máximo n. Implícitamente aquí estamos diciendo que que pi sub n menos 1 está contenido en pi sub n, ¿verdad? Eso implícitamente. ¿Ok? Y así con los demás. Entonces, vamos a definirlo como cualquiera de estas tres posibilidades. Eso solamente va a quedar claro a partir del contexto específico, pero van a ser los polinomios, ya sea de los reales a los reales, es decir, con variable real y coeficientes reales. Pueden ser de los reales a los complejos, es decir, con variable real, pero coeficientes posiblemente complejos, o puede ser directamente de variable compleja y con coeficientes complejos. Todo va a depender de cuál sea nuestro interés y simplemente vamos a usar la misma notación, dejando cuál de los tres casos es al contexto en específico. Entonces, va a ser en los polinomios de esta forma, donde estos pueden ser, estos coeficientes a sub 0, a sub 1, hasta a sub n, pueden ser perfectamente ceros, algunos de ellos, e incluso pueden ser todos iguales a 0, dejando como tal el polinomio nulo, el polinomio 0. Incluso el a sub n puede ser 0, porque no es restrictivamente polinomios de grado n, sino que pueden ser también grado menor. Entonces, hay un ejercicio que pues, me interesa que hagamos, y básicamente para ir practicando también un poquito las demostraciones, ¿verdad? Que nos dice que vamos a demostrar que la unión de todos los pi sub n es un espacio infinito dimensional. Entonces,
Esta notación de aquí es prácticamente la unión desde n igual 1 hasta infinito de todos estos espacios vectoriales pi sub n con las operaciones usuales, ¿verdad? La operación de suma de polinomios usual y la operación de producto por un escalar usual. Entonces, si yo junto todos los polinomios en una sola bolsa, que va a ser todo esto, eso genera un espacio vectorial infinito dimensional. Entonces, lo de que genere un espacio infinito dimensional, un espacio vectorial, está más o menos claro. Suma de polinomios es polinomio, suma finita, ¿verdad? De polinomios, que solamente son dos. En este caso, si multiplicamos un polinomio de cualquier grado por un escalar, va a seguir siendo parte del espacio vectorial y así podemos comprobar todas las otras ocho propiedades usuales, ¿verdad? Entonces, lo de qué es espacio vectorial, vamos a darlo por hecho. Lo que vamos a probar aquí es que es infinito dimensional. Entonces, vamos a ver. La forma de comprobarlo va a ser utilizando el método de demostración por contradicción, vamos a suponer que este espacio es finito dimensional. ¿Qué quiere decir que sea finito dimensional? Que tiene una, o que su dimensión es finita. Eso quiere decir que existe una base que genera, una base finita que genera todo el espacio. Entonces, si es finito dimensional, existe el conjunto de polinomios P1, P2, P3 hasta P sub K y un conjunto finito de polinomios que generan a este espacio. Entonces, ¿qué sucede? Pues cada uno de estos polinomios, por ser polinomios, tienen un grado y como son finitos, entonces yo perfectamente puedo definir lo siguiente. Sea d igual al máximo de J igual 1 hasta K, del grado de los polinomios, que el grado se suele denotar así. Entonces sea D el grado o el máximo grado de alguno de de todos los polinomios. Entonces, sea Q de X igual a X a la D más 1. Sabemos que Q pertenece a este espacio. Porque es un polinomio. Básicamente este es el espacio de todos los polinomios. Entonces, Q es un polinomio. Y además, Q no pertenece al espacio generado por estos vectores. O sería por estos polinomios, ¿verdad? En específico. Pero como estos son polinomios, y bueno, esto es cierto porque si tengo una cantidad, estos polinomios no me pueden generar un grado adicional, ya que las únicas operaciones consideradas son la de suma y la de producto por un escalar. No podemos multiplicar los polinomios como para obtener uno de grado mayor.
Entonces, sí, aquí es P sub K. ¿Cierto? Entonces, no puede pertenecer a este espacio generado, pero esto, por definición de base, básicamente, esto es igual a este espacio, lo cual es una contradicción. Entonces no puede ser finito dimensional, tiene que ser infinito dimensional. Y ahí estaría. Entonces este para ir calentando más que todo. De ahí pues no hay mucho más que comentar al respecto sobre espacios y vectoriales. De ahí pues hay unos cuantos resultados que, si bien es cierto, los podemos dar por hecho, también conviene para todo esto analizar la lógica de espacios vectoriales. Conviene que vayamos revisando las demostraciones, más que todo para maximizar la comprensión de los resultados. Entonces, vamos a ver. Bajo el concepto de independencia lineal, dependencia lineal, pues sabemos que la definición, básicamente una combinación lineal igualada a cero, implique que todos los coeficientes de la combinación lineal sea igual a cero. Eso hasta ese punto lo manejamos. Bueno, lo que sucede aquí es que tenemos el siguiente lema, que en el libro aparece como el lema 1.1. Trata acerca de independencia lineal y espacio generado. Y concretamente dice que suponga que B1, B2 y así hasta B sub n generan al espacio vectorial B. Generan al espacio vectorial B y que W1, W2 y así hasta W sub K son un conjunto o son linealmente independientes, son un conjunto de vectores linealmente independientes. Entonces, automáticamente K debe ser menor o igual que N. Entonces, este teorema es bastante, o sea, dice bastantes cosas. En realidad es un teorema bastante fuerte dentro de álgebra lineal y correcto. Pues, en muchas asignaturas como en geometría analítica vectorial y de hecho en estructuras algebraicas 2, a este teorema o a este lema se le conoce como teorema fundamental de la álgebra lineal, pero no es como que hay un consenso general en todos lados. Así que por eso no se le llama exactamente de esa forma, pero sí es un teorema bastante importante. Entonces, porque prácticamente lo que nos pone es una cota de cuántos vectores linealmente independientes podemos tener en un espacio de dimensión n. Entonces, bueno, de hecho, este ni siquiera está afirmando que sea una base. Ese es lo, perdón, y aquí puse general y era genera al. Genera. Entonces, ni siquiera estamos diciendo que esto sea realmente una base, simplemente que lo genera. Entonces, de hecho, el caso en el que lo genera, en el caso en el que se cumple la igualdad, es cuando esto es una base y este K es igual a N.
Entonces, pero bueno, entonces básicamente lo que tenemos aquí es que si yo tengo un conjunto de vectores que me genera el espacio, yo es imposible que pueda construir más vectores linealmente independientes que esos. Puede ser que lo genere con menos vectores, puede ser, pero eso no es lo que establece el problema. Y pues vamos a demostrarlo también. Y vamos a demostrarlo utilizando la misma lógica del ejercicio anterior, por contradicción. Supongamos que K es mayor que N. Entonces, lo que vamos a hacer es, de cierta manera, como ir reemplazando, por decirlo así, los vectores B sub I. Entonces, primero, como W sub I pertenece a B, bueno, faltaría especificarlo acá arriba, ¿verdad? Son linealmente independientes en B, solo para ser teóricamente correctos. Entonces, son linealmente independientes en B. Así. Entonces, como W1 está en B, entonces podemos escribir W1 igual a una combinación lineal de los B sub I. Sería algo así. Y así hasta C sub N, B sub N. Entonces, bueno, de aquí por temas de notación lo que vamos a hacer es que, además de esto, vamos a llamar a este conjunto un psi sub 0. Entonces, es decir, W1 es combinación lineal de los elementos de chi sub 0, que es esto de aquí. Entonces, como W sub 1 no es distinto de 0, entonces alguno de estos tiene que ser distinto de 0, porque si no, pues W sub 1 sería 0. Entonces, algún C sub I debe ser distinto de 0. Digamos que es C sub I1, o sea, la I tiene como subíndice 1. Entonces, en palabras, B sub I1 puede escribirse como combinación lineal de W1 y C sub 2, perdón, C no, B sub 2, B sub 3 y así hasta B sub N. Entonces, prácticamente aquí lo que hicimos fue sustituir este B sub I1 por el W, bueno, de hecho aquí. Sería por W1 y los otros n menos 1 vectores de
Sí, sub cero. Entonces, definamos a partir de aquí chi sub 1 como ese reemplazo. Va a ser W1, de ahí B1, B2, hasta B sub I menos 1. Bueno, sería B sub I1 menos 1. De ahí B sub I2, perdón, I1 más 1, y de ahí los demás hasta B sub N. Entonces solamente hubo ese intercambio ahí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, B también es generado por chi sub 1. Y sí, es correcto. Algunas veces para evitar esta situación de la notación, simplemente suponen que el primero es, que el primero es distinto de cero sin pérdida de generalidad. Sí, es perfectamente posible hacerlo de esa forma también. Entonces, bien. Entonces, resulta que el espacio vectorial, como en sí solo tomé uno de estos y logré escribirlo como combinación lineal de uno de estos y por W1 y los demás, entonces seguiría generando el mismo espacio. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener el B sub I1 que quité, puedo obtenerlo a partir de los que están acá adentro. Entonces, perfectamente es posible construir todos los vectores a partir de solamente estos. Entonces, lo volvemos a hacer. Como W2 pertenece a B, podemos escribir W2 como un, vamos a llamarle de I1, permítanme, de I1 por WI, perdón, W1, que es el que está, más esta suma de J igual 1 hasta N, pero J distinto de I. Y aquí podemos escribir de I sub J por el B sub J. En otras palabras, lo que estamos haciendo es escribir a W2 como combinación lineal de todos estos vectores. Entonces el W1 tiene un coeficiente D sub I1 y todos los demás van a tener coeficientes D sub IJ, donde el J varía desde 1 hasta N, pero sin contar el I porque ese ya está aquí. Bueno, de hecho, si lo pongo así, de hecho, no hace falta que yo lo escriba quitando esto, sino que solo que lo ponga desde 2. Porque el I sub 1 está aquí, entonces los demás, I sub 2, I sub 3 hasta I sub N, serían estos. Más fácil así. Ok, entonces, como W sub 2 también es distinto de 0, y una cosa, este W sub 2 es distinto de 0 porque estos son linealmente independientes, y si hubiese uno que fuese igual a 0, ya no sería linealmente independiente. Ok. Entonces, como W2 es distinto de 0, entonces para algún I2 sería para algún I sub 2. Ah, por cierto, aquí, vamos a ver. Sí, también tengo que cambiarle el índice a los B.
Básicamente lo que está ocurriendo aquí es que al poner los índices de esta forma, lo que estoy haciendo es reordenándolos. Entonces son los mismos B que están aquí, pero pues dispuestos en algún orden. Entonces, ¿okay? Solo déjenme corroborar la notación que usa aquí. Ah, bueno, sí están usando la misma, entonces vamos a dejarlo como tal. Solo que este es J. Ese es el detalle. Entonces, para algún I sub 2, D sub I 2 va a ser distinto de 0. Y el I sub 2 tiene que ser distinto al I sub 1. Porque si básicamente, si el I sub 2, o sea, en esencia lo que estamos diciendo es que como este es distinto de 0, hay uno de los coeficientes que tiene que ser distinto de 0 y está aquí. ¿Por qué tiene que estar ahí? Porque si todos estos fuesen 0 y fuese igual a este de acá, entonces estaríamos diciendo, en ese hipotético caso, que lo voy a representar acá, en caso de que todos estos fuesen 0, entonces estaríamos diciendo que W sub 2 sería esto. Lo cual no se puede porque son W1 y W2 son linealmente independientes. Entonces necesariamente hay un término que es distinto de 0 aquí. ¿Ok? Entonces necesariamente tiene que haber uno ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que el que corresponde a ese índice lo vamos a intercambiar por W. Así sería okay. Vamos a ver. Solo quiero checar una cosa con el índice aquí. Sí, ya vi dónde está la diferencia entre lo que estaba haciendo aquí y lo que estaba haciendo antes. Este sí, en efecto, tiene que ser I sub J. ¿Ok? Porque sí son los B, pero puestos en algún orden. ¿Ok? Entonces, sí. Ahora sí tiene sentido, porque entonces yo voy a proceder a sacar D sub I2, puede escribirse como combinación lineal. De W1, W2 y los otros N-2 P sub is, lo voy a poner así, de Chi1. Y así el conjunto W1, W2 y los otros que para escribirlo de una forma más o menos adecuada tendría que ser algo así. Sería Chi1 quitándole el B sub I2. Y genera AB. Y pues básicamente la noción aquí es que nosotros vamos a ir sustituyendo de forma sucesiva cada uno de los B por algún W. Luego el W sub 3 va a sacar a un B sub I3, el W sub 4 va a sacar a un B sub I4 y así. Y podemos continuar así. Continuar así. Hasta
No, no, no hasta, sino podemos continuar así. N veces, a ver, N, ¿cuántos W hay? Hay K, ¿verdad? Ok, sí. Entonces podemos decir, podemos seguir así N veces. Hasta obtener un chi sub n, sería, a ver, un chi sub n que esté contenido en este conjunto. De hecho, que va a ser exactamente igual a este conjunto. Porque ya no van a quedar más vectores B. Había un total de N y ya fui lo fui sustituyendo en cada uno de los pasos. Entonces ya aquí estoy diciendo que entonces T sub N genera a B. Entonces, W sub n más 1 se puede escribir como una combinación lineal. Voy a llamarle ya un alfa. Y alfa 1, W1 más alfa 2, W2 y así hasta alfa n, WN para algunos coeficientes. Hasta WN y escalares. Entonces, ¿qué sucede? En este punto nosotros tenemos una contradicción. ¿Por qué es contradicción? Porque todos los W eran, de hecho, no vamos a escribir N más 1 porque puede ser igual acá. Simplemente voy a escribir esto. El último de todos puede ser, se puede escribir de esta manera. Entonces, lo cual es una contradicción, porque en sí todos estos eran linealmente independientes, todos los W. Entonces no es posible. Y como K es estrictamente mayor que N, sabemos que este W sub K no es ninguno de los que están aquí. Entonces, de ese hecho es donde surge la contradicción. Entonces, contradice, para ser más específico, la independencia lineal de los W. Así que con todo esto, que surgió de suponer que era K era mayor que estricto que N, entonces K tiene que ser menor o igual. Entonces, aquí fue ligeramente complejo cómo construimos en sí el contraejemplo, pero ahí está. Básicamente, la idea es tomar lo opuesto a lo que queríamos comprobar y empezar a sacar alguna idea que nos llevase a una contradicción, la cual y la idea fue ir sustituyendo de los W, los B sub I por los W, eventualmente. Entonces, en un total de N pasos, vamos a haberlos sustituido todos y podemos llegar a esta conclusión. Entonces, no es algo que de buenas a primeras surja, pero precisamente por eso tiene una gran relevancia y pues lo que quería que lo viésemos, aunque sea en un rato de esta clase. Entonces, y no se preocupen que seguramente lo van a ver, ya sea en geometría analítica vectorial o seguramente, o sea, si no lo ven ahí, seguro se ve en estructuras algebraicas 2, así que por lo menos van a llevar ya una noción. Ok, entonces. Bien, después de aquí hay varios otros teoremas que es importante tenerlos ahí a la mano e irlos analizando también. Y como les había comentado que mi intención era que viéramos lo que no se veía en vectores, pues con respecto a subespacios, hay un ejemplo de interés o de los subespacios. Esto es en la parte de subespacios.
Que por cierto, aquí he terminado la prueba anterior. Sube espacios. Entonces, hay un ejemplo de interés dentro de los varios que coloca ahí. Y ese subespacio es el de la suma de dos subespacios vectoriales. Entonces, sean S y T subespacios de un espacio vectorial B. Entonces, la suma de S y T, denotada por S más T, se define como esto. S, a ver, un poco de espacio. S más T igual a todas las sumas posibles de esta forma. Todas las sumas S más T, tales que S pertenece al subespacio S y T pertenece al subespacio T. Entonces, todos los vectores que se puedan expresar como suma de un vector de S y un vector de T se conoce como la suma de los dos subespacios. Este tipo de noción se revisa en numerosas ocasiones y por ejemplo, en estructuras algebraicas 1, solo que ahí no lo hacen con una suma, sino con el producto. Entonces, eso lo van a encontrar seguramente por esos lados de ahí, en estructuras algebraicas, definitivamente. Y también hay unas aplicaciones de esto, de esta suma vectorial en optimización. Entonces, sobre todo en optimización convexa, que creo que es lo que se estudia en. Se me va el nombre, permítanme. Programación Matemática 2. Entonces, por ahí también lo van a observar más adelante. Ok. Pues bueno, esto se puede comprobar que es un subespacio. Simplemente como S y T son subespacios de aquí, pues van a cumplir todas las operaciones necesarias para hacer subespacios, que en teoría solo se pueden resumir a dos, y es que la suma de elementos de esto se quede en este elemento y que al multiplicarlo por un escalar se quede ahí. Es bastante sencillo. Si toman dos elementos, S1 más T1, y lo suman con un S2 más T2, solo agrupan convenientemente y le va a quedar siempre de la forma S más T. Y se multiplican por un escalar también. Entonces, este es un ejemplo que nos interesa mencionarlo, pero que realmente comprobar de que en efecto es un espacio vectorial es bastante trivial en ese sentido. No hay mucho que hacer. Otro ejemplo que está asociado con este es el de la suma directa. Entonces, la suma de dos subespacios S y T del espacio vectorial B se conoce o se dice suma directa cuando la intersección de los dos subespacios, que también es un subespacio, es exactamente igual al subespacio trivial. Es decir, el conjunto que tiene como elemento al cero del subespacio. Técnicamente aquí deberíamos describir entonces el cero de B. Pero usualmente este B se quita, ¿verdad? Este cero de B es porque es el cero de este espacio vectorial. O de este, sí. Y en este caso,
se denota como S más con un círculo más T. Y pues ahí esta notación se suele utilizar sobre todo en álgebra lineal. Es bastante típico esta notación de suma directa. De hecho, bueno, no quiero hablar demasiado, pero sí he trabajado bastantes cosas con este tipo de sumas. De hecho, se pueden realizar descomposiciones de matrices con este tipo de sumas, por ejemplo, descomposición polar. Y pues es bastante útil, por eso las estoy mencionando en este momento. Y asociado a esto, a estos dos ejemplos, pues hay un teorema. Que es el dimensión. O sea, este sería como el nombre del teorema, dimensión de una suma de subespacios. Entonces, sean S y T subespacios de B. Entonces, nosotros tenemos que la dimensión de S más T es igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Esto se parece bastante a la fórmula de la cardinalidad de una unión de conjuntos. Y de hecho, en términos vectoriales, esta suma sí tiene que ver con una unión. O sea, sí tiene que ver de cierta manera con una unión. Así que tiene bastante sentido de que esta sea la fórmula. Sin embargo, la demostración es completamente distinta. En el caso de que la suma de los dos fuese directa, se cumple la igualdad. Esta. Lo cual, esto último es algo fácil de ver porque si la suma es directa, entonces la intersección es el espacio trivial y el espacio trivial tiene dimensión cero, por lo tanto, este término sería cero. Así que se sigue, pero es para hacer énfasis en la fórmula que quedaría. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Es que podemos ver la demostración de esto, pero también me interesa que revisemos esto otro. Entonces vamos a ver este teorema y pues si nos queda chance vemos alguna demostración. El siguiente teorema no es asociado a la suma de espacios vectoriales, pero es un teorema asociado a bases que más que teorema, bueno, en sí es un teorema porque demuestra la existencia del concepto, pero sería existencia de matriz de cambio de base. Ahora, no sé últimamente, ¿verdad? Pero al menos cuando yo llevé el curso de vectores y matrices, ya no alcanzaba el tiempo para ver matrices de cambio de base ni cambio de base entre vectores. Sin embargo, si no han escuchado sobre eso, sí les recomiendo tomar cualquiera de los libros de álgebra lineal que pudiesen encontrar de referencia. Tiene un apartado de cambio de base de vectores. E incluso creo que en las notas de las que están hechas a mano del material de vectores, también tiene un apartado para cambios de base.
Pero entonces, si no lo han visto o si nunca han escuchado de eso, sí les recomiendo darle una mirada, porque sí es algo que se utiliza bastante, sobre todo en álgebra lineal. En álgebra lineal es sumamente importante el cambio de base, porque a veces tenemos unas matrices que son bien complejas de analizar, pero con un cambio de base adecuado, pues se vuelve muy sencillo. Sobre todo en la parte de álgebra lineal teórica es muy importante lo de cambio de base. Ok. Entonces, este teorema dice que supongamos que S es un subespacio del espacio vectorial de dimensión finita dimensión finita B. Y por cierto, aquí arriba, no lo mencioné, pero desde el momento que hablamos de dimensión, S y T tienen que ser de dimensión finita. Y pues B no necesariamente, ¿verdad? B no tiene por qué ser de dimensión finita, pero S y T sí. Entonces, sea S un subespacio del espacio vectorial de dimensión finita B y sean S1, S2, S3 hasta SN, una base para S. Y B1, B2 hasta B sub M, una base para B. Entonces aquí es como dentro del mismo teorema va haciendo unas cuantas afirmaciones, pero entonces, cada S sub J puede ser expresado como combinación lineal de los V, de V1, V2. Así hasta B sub M. Visto de otra forma, SJ, uno lo puede escribir como la suma desde, a ver, J no, sería I entonces, igual 1 hasta M, de A sub IJ por BJ. Entonces, el índice I, perdón, aquí es B sub I. El índice i es porque es un coeficiente para cada b sub i, y este j que está aquí es porque está asociado a este j de acá. Entonces, prácticamente, para a cada b sub i, nosotros lo podemos, le asignamos un coeficiente a sub i j, y cada uno de eso ocurre para cada j. Entonces, esto para j igual 1, 2 hasta N. ¿Okay? Ahora, esto por un lado, y luego, si X pertenece a S, o sea, X es un vector del subespacio S, entonces, X nosotros lo podemos escribir igual a la suma desde J igual 1 hasta N de, digamos, C sub J por S sub J. Esto se puede hacer porque esta es una base, pero al mismo tiempo nosotros podemos escribir a X como la suma desde igual 1 hasta M de B sub I
por V sub i. ¿Okay? Entonces el primero es visto a X como subespacio de, o mejor dicho, X como elemento del subespacio S, por lo cual tenemos esta, lo representamos mediante esta base, pero como es subespacio, X también está metido en V, así que podemos expresarlo como combinación lineal de esta base que es la de V. ¿Okay? Esto se puede hacer para algunos coeficientes. Para algunos coeficientes que vamos a representarlo a través del vector v. V igual a V1, V2, así hasta V sub m transpuesto. Y C, que se define como C sub 1, C sub 2, hasta C sub n transpuesta. ¿Okay? Entonces, más aún, y esta es la parte crucial, entre A y C hay una relación, y es que A por C resulta ser igual a B. Y aquí solo falta definir quién es A, donde A son los A sub bj, que es una matriz de m por n, y estos A sub bj son los que están definidos acá arriba. Entonces, vamos a ver. Donde A sub bj, ok. Y no contento con eso, las columnas de A son linealmente independientes. Okay. Entonces, este teorema nos dice bastantes cosas, sobre todo con los cambios de base. Y me interesa que veamos la demostración, pero me interesa que veamos la demostración de los dos. Entonces, pero ya casi no tenemos el chance. Entonces, pienso que podemos ver las demostraciones de esto el lunes y añadirle unos cuantos conceptos más que quiero ver. Okay. Entonces, solo déjenme revisar una cosa. No vamos a hacer demostración ahorita, solo quiero ver hasta dónde o hasta cuándo vamos a trabajar el capítulo 1. Ok. Bueno, entonces, viéndolo cómo va, me parece que todo este repaso del capítulo de, bueno, mejor dicho, todo este, esta lectura del capítulo 1 de la, del repaso de álgebra lineal, lo más seguro es que nos dé hasta el miércoles de la otra semana. Entonces, vaya mentalizándose que la entrega de la, de una de las, si no es la, si no es una de las dos, es una de las tres tareas de este parcial, que va a tener fecha de entrega, vamos a ver si tenemos el miércoles 22 sería el lunes 27 sería. Tengo unos 5 días para entregarlo. Entonces, igual van a haber unas cosas que vamos a poder entregar desde ahorita, así que voy a intentar tenerlo antes de ese día. Pero igual van a ser los ejercicios de libro, así que no todos, o tal vez no todos, pero si ya van viendo unos cuantos de ahí, pues van avanzando un poco. Entonces, bien. Y probablemente, bueno, podría agregar uno que otro por ahí. Voy a ir viendo todavía la lateral, la voy a ir construyendo, pero sí va a ser del contenido de este, de esta unidad. Entonces, recuerden que el objetivo de esta unidad es más que todo que nosotros
nos familiaricemos con los contextos, con los resultados principales, una que otra demostración, la lógica de las demostraciones, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? No es tanto ser una evaluación de el dominio de estos conceptos, sino algo más introductorio, porque sé bastante que se puede sacar de aquí. Entonces, de momento, vamos a quedar pendiente con esto. Si ustedes prefieren, pueden ir leyendo las demostraciones de estos dos a detalle. Por si al momento de la explicación hay alguna duda o algo que no se comprenda, lo pueden preguntar de forma oportuna. Estos están al final de la subsección 1.2.2. Al final de esa subsección está lo que estamos, estos dos teoremas, así que pueden leer las demostraciones de ahí. Igualmente las vamos a estudiar para, por si hay alguna pregunta. Entonces eso. Okay. La clase vamos a estar teniendo de lunes a jueves, normalmente. Entonces, salvo alguna eventualidad, sería siempre de lunes a jueves. Eso con respecto a la pregunta que se me hizo. Okay. Por lo demás, aquí vamos a quedar por hoy. Vamos a seguir el lunes. Tengan entonces feliz fin de semana. Gracias, Wally. ¿Listo? Entonces, Buenas tardes. tardes.